Hola a todos, nos encontramos hoy en un nuevo video, en esta ocasión, pues el primer video del multiplayer. Hoy vamos a estar haciendo la ruta de, desde Los Ángeles hasta ¿dónde es? ¿Qué es, Juan? Hasta Bakersfield. Bakersfield, listo. Tenemos... Sí, hasta Bakersfield, y no pues nada, bienvenidos. Gracias. Tenemos 600, bueno, ¿cuántos kilómetros? Yo... nos quedan 367 kilómetros. Bueno, 367 kilómetros saliendo desde Los Ángeles en compañía de aquí de nuestro amigo Tomax y al tren Tomás, de Nico. Nico y yo. Y Juan. Oli. Nico, ¿qué? Nico va como todo afanado. Vas a ver que anda más lento porque lleva triple trailer. Pues del viejo Nico va súper afanado y cada cosa es esos trailers porque están como un poco bugueados. Ese triple trailer. No se convulsiona todo feo. Sí. ¿Van todos? Sí, aquí voy, vamos todos y ya. Bueno, aquí vamos a ver cómo el buen Nico va a hacer el cruce este de... Aquí este pequeño giro con sus tres trailers. ¿Pequeño? ¡Mami! ¡Giro! ¡No mames! Espérense. ¿Giró? ¿En serio? No me lo creo. Lógicamente no. Tuvo que meterse a la zona verde. Yo voy con este International Lone Star llevando estas 3 T680. Intentando no dañarlas en el camino. Ay, tan bonito se ven como los edificios a la izquierda. Sí. Bueno, Bakersfield, aquí es a la izquierda. No, así Bakersfield derecho. No. No, o sea, derecho, derecho. Sí, por eso, correcto. A la derecha, ey, no. ¿Qué pasó? ¿Pasó de qué? Ok. Bueno, Nico se desconectó. ¿En serio? Sí, se acabó ya. Todo me daba mala espina. No sé, estaba como muy afanado. Sí, como que tenía un poco de lag. Tomás, ¿qué carro lleva? También una W900. Una W900 full splitter. Creo que es como un... Creo que lleva un trailer de frigorífico, un... refrigerado. Ojo, porque este también es todo afanado. Ayer en el grupo empresarial me... No hacía sino estrellarme. Y yo, no, vemos. Me tocó adelantar a la que venía delante mío. No hacía sino estrellarme. No, y me da miedo ir con estas. Está roto. Bueno, nuestro amigo Juan lleva una bobina de cable y aquí no sé nuestro amigo Tomás qué esté llevando en ese contenedor. Lleva, no sé, la verdad, pero lleva. Como pueden ver ahí, Juan lleva su bobina de cable con su W900.
19. Claro. Si no. Pero usted lo va aprendiendo por partes. Vale, vale. Güey, por donde me metieron era de hecho, creo. Es por acá. La de hecho. Siempre le cuesta un poquito arrancar. ¿Aquí en el carro? Sí, a la Lone Star. Llevamos 26 toneladas en camiones. Uy, pues no la alcanzo a aprender las armas. Ahí sí, cuidado. Está como la. Este casi me estrella. Cuidado, Tomás, ¿está echando gasolina? Sí. Vale, voy yo, a parar más. No, yo voy bien. Tengo para 2043. Ah, yo le tengo aquí el trip. Aquí se llama trip. El trip de distancia. 145 kilómetros. Yo le tengo es el de kilómetros. Tiene 145 kilómetros recorridos el carro hasta ahora, de economía de combustible 1.8 kilómetros por litro. No traga mucho. Bueno, lo voy a parquear por aquí. Perdieron. No, pero no sé qué le pasó aquí a Tomás. Está echando. Vale, Tomás, no, Tomás es muy tontico, se estrelló con la gasolinera. No, pues, mírelo. No. Ah, tan fácil que meter un carro de esos ahí. Aquí pasó un Mango 3 Kenworth. Ya, ay, el bronco. Alejo tengo. Okay. Mire, lleva tres. Bueno, continuamos con nuestro viaje después de nuestro pequeño percance aquí con Tomás. Y me da. Tomás es de la pelota. Bueno, nos encontramos a otro llevando más camiones. No sé para dónde nos lleve. Tomás. Tomás, ponga de serio. Tomás, ponte serio, porque entonces así como. Si no llevan las altas al. Yo voy bajando con freno motor y con las altas. No veo nada, o sea, pues es que nada es nada. Yo voy frenando con el retardador. No, yo voy con freno motor. Y esto es tal, que mire esto. Donde uno ve. ¿Ah? Ya. Uy. Y esta parte acá, ¿qué? Es como los oleajes. En América. Ah, las bolitas de pasta. Gracias. Tomás tiene micrófono apagado. Thank you.
más bien todas. Pero se me alejaron demasiado. Bueno, aunque ya los estoy alcanzando, acá hay más bolitas de estas de desierto. Sí, las bolitas de desierto. Yo ya sabía que Tomás iba a venir con sus afanes. Sí. Pegado. Ah, viene súper pegado a mí. A donde mi camión le dé un lagazo, hasta ahí queda. Ay, como el de ayer. Lo vuelve nada. Ah, sí. Y ahí fue feíto también. Ayer me salió un lagazo del man que iba delante mío en un convoy empresarial. Veníamos todos bien y llevábamos distancia, incluso porque el man, uno de los que estaba no, que me acaba de estrellar. Uno de los carros piloto es Manju. Manju estaba diciendo que por favor guardáramos distancia porque éramos muchos, que todos no teníamos un buen PC y entonces podríamos ocasionar lagazos. Y listo, llevamos distancias. Cuando viene el man de adelante y pegó un lagazo, pero brutal, y me mandó a mí a volar. A mí solamente me han mandado a volar una vez. Que ahí terminamos la ruta durante el final de la ruta. Se fueron. Sí. Pero se fueron muchos. Y esto, llegamos como 6 nomás. De los 15 más o menos que éramos, llegamos solamente como 6 a donde teníamos que llegar. Uy. Y nos devolvimos. Es que eso nos tocó llegar hacia la empresa de construcción, donde están los materiales de gravilla, de arena. Bueno, entonces eso quedaba a las afueras de la ciudad. Era en Praga. Listo, vamos a buscar Praga. Mientras los repusieron a jugarse. Pero a la y era Gatman, ¿vale? Por el convoy, y se quitó el trailer y a manejar una rotonda, peleando a la. Yo, como bueno, déjenme pasar, porque es que dejó el se quitó el trailer y lo dejó ahí todo atravesado en la calle. Sí. Ah, vale. Uy, a mí en diciembre me pasó algo así. Sí. Esto, a mí les cuento a ustedes. Yo estaba en la ruta de los noobs en el Euro. Iba, sí, con mi carro. Y había uno que se dejó el trailer ahí atravesado. Y entre todos comenzamos a lanzarle el camión, el carro. A ver si lo podíamos quitar hasta cuando lo banearon, por fin. ¿Lo banearon? Lo banearon porque estaba obstruyendo toda la ruta de los noobs. ¿Ah? Ruta del baneo, Calais Disney. No, pues. Ah, yo no le terminé de contar ayer. ¿Cuándo qué? Yo venía con un amigo. Eso fue allá para lo del baneo permanente. Eso fue a finales de mayo. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue lo siguiente: nosotros veníamos, pues yo venía bien y mi amigo fue el que empezó a hacer desorden, a estrellarme a mí, y producto de esos choques, pues, chocaba a los demás. Entonces, sin querer, yo hice voltear a uno, hice salir volando a otro, bueno, en fin, y el que salió baneado fue yo, y me banearon en pleno juego, porque las otras veces me habían baneado al momento de que, por ejemplo, usted estaba jugando y se salía y pim, cuando entrara se daba cuenta. Pues, o sea, yo me daba cuenta de los baneos, pero cuando yo iba a entrar al juego, ya sea al día siguiente, bueno. Van normal como uno se da cuenta. Pero no, esta vez a mí me banearon en vivo. Nah, estaba jugando. Pero me salió, es que baneo por 4 días. Y yo, no, eso es imposible. Yo creo que por lo menos va para otro baneo de un mes.
Y al día siguiente me salió disque baneo permanente. Y yo como no. Uy, no. Voy a comprar el color. Aquí a Tomás le está bailando la carga. Aquí igual, es que se inclina mucho. No, a mí no tanto, pero es que a él como que se le mueve. Él debe ir cargado, parce. Sí, yo creo que él va cargado. Bueno, que todos sí vamos cargados, pero ese trailer me ha desconfiado. ¿El refrigerado? Sí, el de Tomás. Pero yo creo que él sí va cargado porque si se le está inclinando el carro, porque tiene peso de la carga que está llevando más el peso del trailer personal. Sí. Que sí va cargado. ¿Qué hora es, parce? Regáleme la hora, por favor. 7:24. Vale. En el juego son las 12:01 a.m. ¿Dónde los dejamos? Ya, yo tengo. De pronto alcanzamos a otra ciudad que me da cosas. Pero a ver. Cambiar de carril. Para mí que lo va a terminar sobrepasando. El man dijo que no sabía para dónde íbamos. Entonces, dejémoslos en las gasolineras. Las que están aquí al frente. Gasolineras, carajo. Aquí al frente hay una, o sea, ya ahorita dentro de poco las va a poder ver. Vale. Que va a pegar ese giro. Mire. Uy. ¿Qué? ¿Cómo le rebotó? Es la... Tomás se frenó muy duro. Me tocó bajar la primera. Bueno, la empresa está allí adelante. Ah, cerca de las gasolineras. Thank you.
hasta aquí voy a dejar la ruta de hoy en esta empresa. Rail Export. Uy, aquí Juan se acabó de teletransportar de una forma impresionante. Bueno, y así damos por terminada la primer ruta del online en el América para el canal. Nos vemos en el próximo video, en la próxima aventura. Hasta luego.